Siguiente, ¿cuál es su opinión personal en cuanto a los símbolos religiosos en la Unión Europea? ¿Debería haber crucifijos en los edificios públicos? ¿Las mujeres deberían poder llevar el velo? ¿Cuál es su opinión? Yo soy un ciudadano que vive en un Estado de la Unión Europea y, como tal, pienso que todos tienen que respetar las reglas constitucionales de su país. Cada Estado tiene que respetar las tradiciones de cada uno de sus ciudadanos. Hay que respetar los derechos de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Esto incluye la posibilidad de practicar la fe que uno ha escogido y practicar esa religión. Ahora bien, legislar sobre esto es un anacronismo. Lo vemos en Europa desde hace tiempo. Hay que evitar enfrentamientos en torno a la religión. Y yo también pienso que hay ciertos conservadurismos que vemos, por ejemplo, en España, y donde se promulgan leyes que nos echan años atrás con una política conservadora a la Franco. En España es algo que tenemos que invertir, esa tendencia en toda Europa.